Vale, aquí puede que haya algún que otro tesoro, ¿no? Bueno, tesoro o caja, vaya. Vale, hay bastante madera, eso me gusta. Ahí lo quedamos. Vale, voy a quedar todo esto aquí. Parece que está lleno, este vacío. Este medio vacío, vale. ¡Hostias! ¡Ay! No me pegues, tío. Pesadilla de... puto bicho de mierda. Vale. Más restos. Voy a coger también estas vallas que tenemos aquí. Vale. Estas boyas, mejor dicho, estas vallas, ¿sabes? Esto para el tema del barco me va a venir muy bien, ¿eh? Porque esto sí que lo he visto yo, pero lo recuerdo de hace mucho tiempo. Bidón. No hay nada, perfecto. Aquí. Joder, sellazo, ¿no? ¡Eh! ¿Un martillo? Un elemento de construcción refinada con buena durabilidad. ¡Qué bien! Eso voy a dejarle. ¡Qué bien, martillito! ¡Qué bien, oye! Esta roca me la llevo. Esta estaba llena. Ah, pero... ahí lo tenemos. ¿Todo esto tengo? Voy a coger esas piedritas. Aquí había rocas. Ah, no, está todo medio vacío. Y ahora ya este. Okidoki. Vale. Okidoki. Vamos a probar un poquito aquí. Qué bien, oye. Bueno, bueno, bueno. A ver. ¡Uy, los prismáticos! ¡Un catalejo! Uy, raciones. ¿Cómo voy de comida? Ah. Iba a decir que tenía menos salud, pero no lo voy a ver. Oye, amarre y todo, qué bien, madre mía. Señor, ¿qué te ha pasado? ¿No sabes sobrevivir o qué? Claro, ¿para qué sale entonces de la isla? ¡Claro! Madre mía, te parece que soy yo, ¿eh? Literal, está ahí todo, todo pocho. Venga, a por madera. Ah, no, no, paso, paso de escalar que luego me caigo. ¿Qué hora es? ¿Las 5 y pico ya? Las 6, joder. Vale, creo que mi isla es aquella. Esa, no estoy todo seguro. Voy a coger este árbol y poco más, ¿eh? Y tampoco. Bueno, tenemos madera. Hemos cogido, creo que, bastante madera, ¿eh? Hola, Ana Selva. Bienvenido. O bienvenida. De hecho, para el nombre, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tengo más espacio, su puta madre. ¿No puedo meterlo? ¿Cómo que no? Ah, porque son 5 objetos. Puta mierda. Vale, no tanto la cagalera, estupendo, tío. Ok, nos piramos. Sí, tengo que coger ahora todo lo demás. Que tengo, joder, cogido bastante cositas. Sí, tengo que hacer 100% gente ya al barco, ¿eh? O sea, al barco en plan guay, porque si no, no puedo farmear bien. ¿Cómo está el mar? Tranquilo, eso espero. Vale, vamos a intentar poner... no, solo cabe uno. Sí, solo cabe uno, tío. Madre mía, no tengo espacio, tío. No tengo espacio, gente. ¿Crees que se va a perder todo esto? Esperemos que no, ¿no? Estás capaz de pincharme la mierda ese. No, quieto, quieto, quieto. Vale, son 4 cofres los que tenemos, ¿vale? Vale, es... esa, aquella. Qué pereza que me ponga siempre para el mismo sitio mirando, tío. Uf, se me va a buguear, se va a perder todo, ¿eh? Se va a perder todo, la verdad. Vale, es aquella, aquella. Bueno, aparte tenemos mala marea, ¿no? Yo creo. Tenemos que ir para allá, gente. Aquella es la isla. Sí, aquella.
Es que me da miedo, ¿eh? Tengo muchas cosas aquí. Espérate, es que no me fío, tío. ¡No, no, 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 no! No me lo voy a creer. No. Joder, en serio, tío. No. No. Venga ya, tío. ¿Qué me dices? Literalmente digo, no, 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 no. Que se puede perder algunas. Se han perdido todas, tío. No me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Joder, gente, tío. Me cago en su padre, tío. Y lo peor que me tenía que haber puesto en el inventario las cosas que eran buenas, tío. Ay, Dios santo, tío. Y todo porque he dicho, vale, no me fío que se pueda caer alguna. ¿Cuál es mi idea? Pumba, saltar en el bote, la balsa. ¿Qué ha pasado? Pumba, todo al fondo del mar. Además casi instantáneo, ¿eh? Ha sido. Dice, acabo de darme cuenta que te pareces un montón al man del carajo TV. El que sacaba TV. No sé quién es, la verdad. Del carajo TV. No sé quién es, la verdad. Pero me parezco. Pues no lo sé, la verdad. Joder, pues vaya mierda. O sea, es que no me renta acá, no me renta y paga por base. He perdido todo, tío. He perdido todo, o sea, tenía un montonazo de troncos. No me lo voy a creer, tío. Qué mala suerte tengo en la vida, tío. Qué mala suerte tengo, tío. Muchas gracias, Falcao, compañero. Muchas gracias por el follow. Qué desgracia que soy, tío. Y lo que más pena me da, gente, es haber perdido el... Aquí no habrá nada. Joder, es que he perdido las boyas. He perdido el martillo refinado ese que estaba todo guapo. Paso de entrar ahí dentro. Paso, paso, es que me da todo el yuyu la noche, tío. O sea, todo el yuyu todo esto. Es aquella isla de allí, la otra. Qué rabia, tío, qué rabia. Todo lo que hemos farmeado, las cajas y todo, que joder, las cajas están guapas, tío, para llevar cositas. Pero nada, vamos a ir full, gente, vamos a ir 100% de Portugal here. Muy bien, amigos, welcome, welcome. ¿Cómo se dice bienvenido? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Creo, se dice así, bienvenido en portugués, creo, la verdad. Qué pena, tío. Qué pena que haya perdido toda la mierda esta. Pero bueno, lección de vida. A veces para que tengas que dar un poco de vida, un poco de prisa, tienes que perder algo o que te vaya un poco mal, como en este caso. Voy a darme ahora mucha vida para hacerme la barca. A ver, tampoco es tan complicado, son 13... Bueno, 13, 14 troncos. Y un amarre, que eso está tirado. Igual si acaso los troncos que no tenía. Bueno, tenía en el barco, pero se me han hundido todos, la verdad. Soy un desgraciadito. Qué mal, gente, te digo, me siento horrible, me siento fatal, Mira que... Es que ni lo he pensado, tío. Digo, va, digo, no creo que... Mira, tiburón, tú. No vayas a venir por mí, no me faltaba ya, tío. Estoy cagado, ¿eh? Ah, sí, un tiburón ballena. Qué guapo, un tiburón ballena. ¿Esta es mi isla? Sí, sí, esta es mi isla. Pues esta topela es esta mía. Esta es la mía. Bienvenido. Ah, bienvenido. Sí, a ver, lo sé porque aquí en Badajoz tenemos frontera con Portugal y hay muchos... Bueno, el cartel de bienvenido a Badajoz también está en portugués. Bienvenido. Bienvenido. Buena Natal. Cuando es Feliz Navidad, o sea, cuando es Navidades, aquí ponen, obviamente, Feliz Navidad y luego ponen otro de... Buena Natal, creo que sí.
Tío, vaya asco, vaya asco de vida, la verdad. Vaya asco. Solo quiero que me pegue un trueno en la cara y me muera, la verdad. Es que encima no me crecen los árboles, tío. Bueno, sí que crecen, pero con el tiempo. Mira, es que pues, ojalá me muerda uno y me convierta en Morbius, tú. ¡Dios! Aparcado. Aquí no. Aquí que tenemos. No, esto lo voy a quedar aquí. Lo que sí que voy a coger. Voy a hacer esto. Esto voy a hacerlo ahora. Bienvenido. Este, que esto llena un montón. Ah, pero tengo que meter primero los espárragos. ¿Esto? ¿Dónde está el espárrago este? Este. Ah, tengo que meter los palos igualmente. Tío, qué pesadilla, ¿no? Tengo un montón de palos, tú, qué cojones. Bueno, igual los palos no los he perdido todos, ¿no? Según estoy viendo. Primero tengo que llenarlo. ¡Encendete, encendete! ¡No! Joder. O sea, eso de que tengas que literalmente meter como una especie de... abajo lo apagas, arriba no, como wow, ¿sabes? Está pulsado, quiero ponerlo, joder, tengo que cogerlo porque se ha quedado encima. ¡Ah, que se ha podrido! Me cago en tu padre, tío. Es un desgraciado, tío. Y por la noche no hay comida, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a dormir. Soy un desgraciado, tío. Ya, tío. Está podrido, me cago en su padre. Venga, va. ¿Cómo tiene esto de agua? Al menos esto tiene buen agua. A comer, a comer, a comer. Bueno, ya no es por la noche. Aquí. Así con un par de sardinillas está. No va a haber ni uno, tío. Madre mía, qué miedo. No hay ni un solo pez, tío. Están todos durmiendo. ¿Qué va eso? Ya es temprano. O sea, 5, venga, hombre, ya, los peces, que se levanten ya, hombre. Aquí está. Vale. Ahí tenemos otro más. Tenemos otro más. Oh, soy una máquina siendo que siendo de mentira. Vale, yo creo que es suficiente. Vale, pues vamos a poner aquí nuestras cositas, gente. Qué pena, que hayamos perdido eso. Pero bueno, así es la vida de injusta. Es una injusticia. Ah, tenemos que pelarlo primero, me cago en Dios. Venga, a pelar todos. Venga, uno peladito. ¿En ese juego donde se puede encontrar a Wilson? Pues no lo sé, la verdad. Yo no tengo idea. ¡Podrido! Pues se acaba de cogerlo. ¿Cómo se va a podrir? Esto es extraño, ¿sabes? ¿Están los peces aquí? No, que no quería hacer eso. Vale, uno listo. Recoger, vale, tengo que mantenerlo pulsado, perfecto. Pues no sabía, que te... A ver, la historia como tal literalmente es la del náufrago. La película de Tom Hanks y tal. Que se encuentra, bueno, se encuentra, que inventa a Wilson. O descubre, según se vea. Toma ahí el pescadito. ¿Ya está? Sí, vale, pues ahora esperar que esto se haga. Se apagan las fichas esta gente, no son... O sea, bueno, claro, entiendo que es por la energía solar. Vale, tenemos 5 pescaetes. Vamos a hacer lo de la barca. Pues a ver, al menos tenemos muchas mierdas aquí, ¿sabes? Marco todo esto. Ok, vamos a hacer la barca aquí, ¿vale? En esta planicie. Vamos a contar ahora cuántos palos tenemos. Tenemos 4. 8, vale. Tenemos 8, esto me lo voy a quedar. La línea me voy a quedar aquí. Vamos a empezar a colocar bien las cosas, gente. Entre muchas comillas. Esto aquí al lado de la hoguera.
Ah, que tengo tres leñas, madre mía. ¿Puedo plantarlo? Ah, me puedo comer. Me la como por toda cara. Me he comido plantas, madre mía. Madre de gracia que soy, tío. Necesitamos encontrar madritas. Tendré... Aquí sí que tengo, ¿verdad? Tengo tablas. Aquí. Vale, creo que sí que vamos a poder hacer el barco, ¿eh? Así de primeras, vaya. Vale, necesitamos unos amarres. Que los amarres... ¿Te habrá hecho esto ya? Cocinado, sí. Para el lobby. Vale, a ver. Me ha curado mucho. Bueno, uno más o menos. Vale, amarres tenemos, perfecto. Vale, vamos a hacer la base de la balsa, tú. Qué guay. Pensé yo que no, pero sí, sí. Bueno, yo creo que no hace falta hacer eso, ¿no? Ah, y deja que hasta el cuchillo, ¿no? Que me parió. Vale, a ver. Construcción. Vehículos. 14, ¿cuántos tengo? Cuatro. No voy a creer. 4 por 3, 12. Si tengo. Ah, tengo que tirar todo esto. Vale, no me cuentan los del suelo, entiendo, ¿no? Vale, no me cuentan los del suelo. ¿Y pero dónde se hace esto? Ah, igual necesito el... Igual necesito el martillo. Puede ser que sí, ¿eh? Igual necesito el martillo, sí. Para hacerlo. Supongo, puede, tiene lógica. Tiene cierta lógica. ¿No? Pregunta seria. Sí, efectivamente. ¡Hala! Pues sí que es chico, me cago en 10. A ver, bueno, tampoco veo por 14, tampoco te... ¡Hala! ¿Cómo suena tú? Vale, base de madera. Estos son 5 boyas base de la balsa. Vale, este sí que... Joder, mira con todas las que habíamos cogido antes, ¿eh? Vale, este es con un amarre. Vale, vamos a por la brecha esta. Vamos a hacer aquí nuestra balsita buena, buena, ¿eh? A por culo. ¿Se ha hecho ya? Sí, se ha hecho. Vale. Y el cliente real... Se ha mezclado. ¿Por qué se mezcla la comida, tío? Qué sin sentido es eso. Vehículo. Ahí tenemos este. Ah, pero tiene que estar en el agua. Tiene que estar en el agua, ¿no? Entiendo que sí. Espérate, pensaba que iba a ser un poco más grande, ¿eh? No, no voy a engañaros. Vale, ahora esto ya está pegado, entiendo. Vale. Y ahora me quedarían... Oh, me faltan dos, gente. Faltan dos para hacerlo un poco más simétrico, tío. ¿Puedo beber agua? Podemos beber agüita. ¿No se apesta todavía? No, todavía no se apesta. Vamos a dejar que crezcan los árboles estos, ¿eh? Ahí estamos. Vale, eso lo quedamos aquí. Los palitos, los palitos. Pues sí, vamos a tener que ir a por a la isla. A por cosas. Porque aquí todavía le queda para que crezcan los árboles, ¿sabes? De hecho, vamos a ir a aquella. Vamos a ir a aquella. ¿Cómo está este? Este está bien todavía. Vale. Vale, vamos a ir prácticamente vacíos. Días. Vale, 7 días sobrevivido. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana, perfecto. Pues que se hace súper lenta la comida. Se acaba de hacer. Tiene el mejor timing del mundo. ¿Me deja cogerlo? No, no me deja cogerlo. Déjame comer, joder. Me tiene que hacer la mierda esta. Este es el que se puede comer. Es que me mezca todo, tío. No me deja cogerlo. No, bueno, pues paso, le damos ya directamente para allá.
Vale, bueno, en verdad podemos ir andando con esta nueva balsa, ¿no? Yo creo que sí. Sí, vamos a probarla, vamos a probarla. Voy a quedar aquí cositas. La carne también la queda aquí, no vale para nada. Vale, vámonos. A ver. Ah, pero no funciona como yo espero, ¿verdad? No funciona como yo espero. Claro, porque tiene. Esto tiene que ser para una vela, ¿verdad? Claro, no funciona como yo espero. Bueno, tenemos que probar otra mientras. Ay, cago en 10. Tenemos puesta por aquí la balsa, ¿verdad? Sí. ¿Qué más podemos hacer igualmente? De vehículos. Esto es para la base. No entiendo, ¿what? Madera solo de la balsa, ¿y esto qué es? Ah, amigo, que esto se pone encima. Vale, pues igual sí que podemos hacerlo como yo espero, ¿eh? A ver. ¿Tenemos muchos palos? Dos, no, no me llega. Bueno, mira, ya que estamos aquí, por probarlo, ¿vale? Tenemos dos, son cuatro. Vamos a talar el árbol este de aquí, que aunque esté creciendo y tal, pues es lo que hay, la verdad. Si le puedo chupar que vaya para allá. Así. Y la King, bienvenido. Deseo que tienes un sorteo. Bueno, tiene varios sorteos, ¿vale? Madre, ¿dónde ha ido el árbol tú? ¿Dónde se ha ido el árbol tú? En este caso tenéis varios. Uno es para suscriptores de Twitch y otro es para followers. Para conseguir el de sorteo de followers, lo único que tenéis que hacer es ver los directos. Y con los puntos que consigas al ver directos, pues puedes comprar los tickets para luego participar, ¿vale? Vale. Mira, voy a cogerlo entero. ¡Ay! Ahora sí que aparece la lluvia. ¡Qué bueno! Ya era hora. Vale, vamos a hacer el bicho este. Cogemos. Ve, ahora sí que aparece la lluvia. Joder, gracias. Ve, mira, ahora sí. Joder, pues entonces va a costar más de lo que esperaba, ¿eh? Bastante más, de hecho. Bastante más. Para abrirlo me lo llevo igualmente. Creo que funcionaba, ¿no? Si yo me pongo así, a ver. ¡Hola, verga, tú! ¿Funciona? No. 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 No funciona, no. Joder, que nada más que me llueve de día. ¿Qué cojones, tío? Me llueve de día. ¿La llevo encima? Sí, vale. ¿La llevo? No, se me ha caído. Soy mago. Me gusta mucho el sistema este de coger cosas, ¿eh? Hola, me ha atropellado. Ah, pues hay dos islas. Estas son las dos animales y esa es otra isla. Voy a ir a por aquella. No sé, espérate. Agüita, agüita, agüita. Voy para allá, vámonos. Coño, tírate para adelante, cojones. Vale, vamos a para allá. Estamos menos igual de cerca. Sí, más o menos sí. De hecho, aquella creo que es full madera. Vamos a ir, parece que es full madera. Solo me sirve el remo para esta balsa. No me, o sea, para esta. Sí, para esta pequeña. Igual. No, es que en el otro tampoco. Joder, en serio, los putos arrecifes. Venga, dale. Juego cojones, tío, pues hay un montón aquí. Vale, vamos para allá. Que lo dicho, no me he dejado. Yo no pensé con otro remo porque no me dejaba ni sentarme. Y para remar tengo que sentarme, ¿sabes? Es raro. Pero no podía. Ah, pues hostias. Vale, tengo que tener un poco de referencia en la isla, ¿eh? Vale, esto es para el viento, entiendo, ¿no? Pues no puedo avanzar. Sí, pero voy a ir por full materiales. ¿Cómo asalto? Voy a coger sobre todo piedras.
para las herramientas para hacerlas, porque creo que también puedo, o creo que debería hacerme un pico ya, porque no sé si se puede, pero esperemos que sí. Madera y fibra y toda esa cosilla, la verdad. Voy a talar todo lo que vea allí. Madre mía, tú, qué mareo. Madre mía, el mareo. Vale, no puedo perder referencia a mi isla, Perdón. Vale, justamente detrás. Vale, para no perder la referencia, voy a poner la balsa justamente de frente a donde estoy. O sea, ahora mismo, como vi recto, la quedo en la orilla. Y así no me pierdo nada, ¿sabes? Estaré muy bien. Joder. Pues mira, me gusta que se vea así, joder, con la lluvia. Es que antes estaba lloviendo, pero no se veía la lluvia. Vaya puta mierda, ¿sabes? Pero ya está, ahora sí está bien hecho. Madre mía, que me hundo. Está guay porque puedo ver en el reloj desde, o sea, cuando voy remando puedo ver cómo estoy de salud, ¿sabes? Lo que tengo y todo eso. A ver. Vale, sí, aquí ya con el árbol grande es mi casa. Vale. Hay que tener de referencia eso, el árbol grande. Vale, estoy llegando. Vale, hay bastantes árboles, espero que pueda talarlos. Espero. Aunque estoy viendo de primera mucha roca, Vale, estoy viendo algo naranja en la playa. De hecho, aquí no puedo mirar hacia allá. Madre mía, qué vuelco. ¿Es un naranja? ¿Eso qué es? Ah, es un cangrejo de mierda, me cago en 10. Qué asco me dan, qué asco, la verdad. Qué asco. Hola, Serrana, bienvenido. Vale, mi isla es aquella, perfecto. Pues nada, vamos a farmear aquí todo lo que podamos. Planta de pipi. Un coquito. Es un coco, no. Un poco extraño, ¿verdad, gente? Es como que no está bien hecho el juego porque parece ser... Madre mía. No, efectivamente no está bien hecho el juego. Ay, Dios santo, tío. Qué desastre de juego, Qué desastre de juego, tío. Vale, este ya está. Un jabalí, alguien me atacará, ¿no? Como buen perro que es. Ve, lo que hace esto, en vez de coger talarlo, lo que hace es como que sacar la física, ¿sabes? Va a seguir volando. Vale, no, bueno, más. Le estoy pegando, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, se le ha quitado lo que viene siendo. El cuscus. Vale. Bueno, pero en verdad lo que puedo hacer en lugar de hacer esto no es coger el tronco al completo. Sí, me renta más coger el tronco al completo. Vale, este momento me da igual. A ver. Iba a decir, hay más palos, pero no, es una balsa. Vale, vamos a hacer una cosita. Sí, a pesadilla, tío. ¿Qué tengo? ¿Sed o algo? Comé. A comer. Es pesado, ¿no? Mierda este. Me ha dado mucha comida. Bueno. Esto me da diarrea. Porque cada vez que digo diarrea me pasa, tío. Joder. Soy un desgraciado, tío. Si la base está en la tierra, ¿cómo lo haces retroceder? Lo que hago para hacer que retroceda es con el clic derecho. Tiene como ese sistema para tú mover objetos, ¿sabes? Saca Gabi. ¿Esto es algo? ¡Eh! Una fruta.
Sacado yo. Unas palmeritas, palmeras. Y hola, Capi, bienvenido. He encontrado el agua, tío. Vaya puta mierda. Nada, pues te voy a coger los cocos para ver. Ya está, voy a tirarlo, ya está. Chufichi. ¡Ay, pa! Me cago en tu padre, que soy tomas pega mierdas. Vale, creo que tenía un sistema de almacenaje. Que es este, sí. Vale, voy a poner aquí los paletes. Vale, no vienen, ¿verdad? Las mierdas eso. Sí, viene, sí. Sal, puta mierda es este, tío. Es que si hago así me llevo el tronco al completo. Y luego el tronco lo parto y me da más, más mierda de esa. Ya está, abro. A ver, voy a ver cómo, qué hay que hacer para construir los barcos y tal. Esto es para... Mira, para balsa. ¡Ah! La, pues sí, es bastante fácil. El timón de la balsa es bastante fácil. El motor. Motor parece complicado, pero creo que podría tener todas estas piezas en casa, ¿eh? Mira, este tú, pesa. Lo podría cargar, pero me da toda la pereza. Vale, así puedo coger otro tronco. Pipollo, primero el pipollo. El pipollo. Oh, mira el pipollo, tú. Sí que niño es. ¡Ah! Me está pegando. Joder, me cago en tu padre. No, me matará el mierda. ¡Ay, me mata, me mata, me mata! Tengo uno de vida. ¡A la verga, tú! Estoy a uno de vida, ¿qué cojones? Literal, ¿eh? Deshidratado, pues normal. Si no puedo... Uf, joder. Tengo que ir por un coco, tú. Ah, tengo, a ver. Vacío. Voy a coger un coco por aquí, a ver si no está vacío. Bueno, pues una roca, pues la llevo. Otra vez, que pesado el... ¡Cangrejo del demonio! Tengo que tener cuidado con la calle aquí delante. ¿Se ha ido? No, no se ha ido. Súbete. Vale, mi isla es... aquella. ¡Ay, no, perdón! ¡Adelante! Me encanta cuando me pone al revés. Vale, puedo salir bien. Vale, puedo salir bien. Vale, hacia casita. Pues te digo, no es tan difícil como parece hacerse una casa, ¿eh? O sea, perdón, una balsa, la verdad. Hola, Cropac, bienvenido. Bienvenido a este compañero. Welcome, welcome. ¿Cómo la jalaste? A clic derecho. Hay que darle a clic derecho, ¿vale? Al menos en el ratón. Vale, no sé, en consola, que no sé cómo se hace. O sea, con mando, la verdad, no lo sé. Pero aquí es bastante sencillo, le das a clic derecho. Pulsado y es como si tuvieras, como si fueras 11, ¿vale? Como si fueras The Stranger Things. Tuvieras telequinesia y pudieras mover objetos con la mente. Molaré mucho, la verdad, pero no, no es el caso. Vale, gente, pues tenemos bastantes recursos, la verdad. Hemos perdido, joder, lo de antes ha sido un gran varapalo. El tema de que hayamos, de que nos haya volcado la balsa con cuatro... Estoy mirando el reloj, vale. Con cuatro cofres hasta arriba de cosas, pero bueno. Así es la vida. Ah, así es la vida. Me voy a morir porque estoy sedatado. Ah, entiendo que aguantará, ¿no? Me voy quitando vida poco a poco. Me voy quitando vida poco a poco. Y como solo, tengo una media barra de vida por el puto que creo del demonio, ya se va a hacer de noche otra vez, tío. Mira la luna. Toda bonita y toda sola y solitaria. ¡Pip! Pararán. La música me gusta, pero he de decir que hay juegos con mucho mejores bandas sonoras y que no suenan tan repetitivas. Porque aquí, si se cuenta, son tres canciones las que hay, no hay más. Se hace un poco... meh, ¿sabes? Qué rápido se ha hecho de noche, tío. No me lo voy a creer, no, 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 no. Vale, a ver si puedo llegar, ¿eh? Eso es que tengo baja la salud. Tengo que llegar al doble beber. Tengo allí.
Venga, aguanta, aguanta, aguanta. ¡No! Venga, venga, venga. Que sí, aguanta un poquito, amigo, aguanta, aguanta. Bueno, primero, perfecto. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Espero que tenga agua, por favor, hasta yo todavía estoy bebiendo. Menos mal, tú, menos mal. Madre mía la vida, tú. Madre de amor hermoso. No, hoy por ejemplo, sí que sé, el juego de Icarus tiene una muy buena banda sonora y además no sientes que sea repetitiva, ¿sabes? Ahí está, vamos a poner aquí la vasita. ¿Y mi barco? Hasta aquí, vale. Vale, 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 vale. Hemos conseguido bastante cositas. Hemos conseguido bastante cositas. Vale, no tenemos carne, eso es cierto. Este se puede coger. Se ha apagado, qué pesadilla el fuego de huevo. Otra, otro más, madre del señor hermoso. Venga ahí. Es que si lo quedamos suelto nos va a dar 5 troncos. O sea, sí, eso sí lo cogemos. Tío, ¿cuántos necesitas, tío? Encendemos, venga, encendé ahí. Cocinado, vale. Vale, ahora mismo estamos muy bien de todo prácticamente. Me gustaría ir a por un... a por un animalusco. A por un pececillo. Así como algo. Esto aquí. Esto también aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale, ahora vamos a ponernos manos a la obra con la barca, ¿vale? Que es muy, muy importante. No se ve nada. Vale, es suficiente. Vale, vámonos, suficiente. Ya viene los murciélagos de huevo. Ahora vamos a pelarlos. Tengo que ordenar la casa, pero me da tremenda pereza, tío. Es una pereza que guapa, ¿eh? Mira ese. Cogemos el cuchillo y los pelamos todos. Bueno, en lugar de, antes de pelarlo, voy a poner este aquí. Toca, toca, ton, ton, toca, toca, ton, ton. Y si me pone el juego, lo descargaré con el Game Pass. Está en el Game Pass, no me jodas. Que lo tuve que comprar, gente, por Steam. Me cago en 10. Mira que tengo el Game Pass, ¿eh? Soy gilipollas, tío. Puede ser, seguramente lo sé. Vale, pues este por aquí mientras que se va haciendo. Vamos a ver cositas de la balsa. Vale, para empezar el martillo. Where is the martillo? Esta música del demonio, tío. ¿Qué pasa? Tío, madre mía, se vuela. Pero este aquí no veo nada, tío. Ah, se tengo encima, tío. Si eres gilipollas, coño. Estoy buscando esto. Vale, martillo lo tengo encima. Esta música, tío. Además, sin ningún sentido, ¿eh? Vale, vehículo. Vale, estos son para las paredes incluso. Ah, no. Ah, este es el suelo, vale, vale. Base. Ah, esto es para el helicóptero. ¿Qué es? No sé qué es un dosel, la verdad. Vamos a hacer la vela. Necesitamos uno de tela. Ole, este no se ve poeta, ¿no? Coño. Coño, no sé qué hago. Vale, vehículos. La ancla, no, la vela. Vale, tenemos la vela. Vamos a poder ponerla aquí, en serio. Joder, pues. Ah, pues sí que me deja. Ok, pero ahora necesitaremos un timón. Porque si no, no hay timón, vamos a ir para donde diga el viento. Y eso no queremos. Vale, esto se hace con amarres. Vale, vamos a ir a por los amarres. Que esto es para empezar con esto. No me picarán, ¿no? ¡Qué pesado ahora! ¡Pesado! ¡Madre mía! Vale, amarre listo. Pues ya tenemos hasta la vela. Bueno, bueno, bueno. Timón. Ojo, ojo. Ah, tiene que estar en el agua, por cojones. Vale, pues venga para acá.
Madre mía, gente, se viene nuestra primera barquita, ¿eh? Qué bonita, la verdad. Aquí está parado. Aquí ya puedo hacerlo. Ah, y necesito los palos. Claro que me he dejado aquí. No, no, este no. Este, timo. Ahí me ha dejado. Dale. Ahí estamos, perfecto. ¡Ojo! ¡Ey! Ya tenemos ahí nuestra pequeña. Madre mía, vaya, vaya tremenda basura, ¿eh? Ahí está Wilson. Aquí estará Wilson, lo prometo. En algún momento, en algún lugar. Cuando nos encontremos ya full loquetes, estará. Aparecerá, lo aseguro. Vale, a ver. ¿Qué más nos quedaría de la balsa? Esto no, aquí, perdón. Vale, si acaso, el ancla. Vale, vamos a hacer el ancla. Porque el ancla... Ah, pero el ancla es de... Pregunta, gente, ¿el ancla es de un solo uso? Que no lo sé, y no sé qué es un dosel. La verdad. Vamos a hacernos... Vamos a ir por los... Joder, pesado, tío. ¿Qué pasa? ¿Tengo un reloj puesto? ¿Qué pasa? Por la vida, pero que no sé cómo me curo, tío. No sé. Es de un solo uso. No, mejor que de un solo uso, tío. ¿Está hecho ya este? Sí. Pues ya de un solo uso no voy a hacerla, con todas las cajas que tenía antes, tío. Pero bueno. Vale, y esto es cuero. Ok, a ver qué podemos hacer por aquí. Esto no tiene más. Me cago en... No encuentro la lógica esto, ¿eh? O sea, se supone que esto es para que, no sé, para que filtre el agua, no sé qué, pero no sé, no sé qué lógica tiene eso. Cubierta ornamental de madera o de tela que decora y ennoblece un asiento, una imagen o una cama. Ah, entonces solo es para pues de adorno, ¿no? Entiendo. Entiendo que sí. El dosel. Esto. Vale, a ver, ya podríamos ir con esto. Sí, pero vamos a necesitar. Vamos a ir con esto, ¿eh? Sí, vamos a ir con esto. ¿Tenemos madera suficiente para hacer otro esto? Diría que no. Vamos a poner las piedras aquí. Vale, vamos a hacer montonetes. Ahí las piedritas. Ahí esto. Qué pesado. Me estoy muriendo, es por eso. Que no sé cómo evitarlo, también te digo. Ponete de pie. Ahí están, perfecto. Esto es la carne. A ver. Puedo hacer más herramientas. Una antorcha. A ver si esto me da un poquito igual. Caña de pescar. Corcho de. Corcho de pesca. Ah, amigo. Refinado hacha. Pantalla azada, inventario, flecha, oigo, tabla, refrenado, pico. Puedo hacerme un pico, ¿eh? De hecho, voy a hacérmelo. Sí. Voy a hacerme un pico, gente. Es bastante fácil, creo. Damos piedras. Vale, dos. Necesitamos cuero, que creo que he visto antes allí dos de cuero exactamente. Si es así, perfecto, ¿eh? Ah, no está en el Game Pass. Ah, vale, entonces menos mal. Pues me sentiría muy idiota si estuviera en el Game Pass, la verdad. Vale, uno. Por favor, que haya otro, ¿eh? Por favor, que haya otro. Sí, perfecto. ¿Qué hay aquí? Amarres. Vale. Tenemos para hacer un pico, amigos. Este será un tronco de normal, ¿no? Ah, no me tiene troncos, en serio. Voy a ser tan hijo de perra. Que sí, ya sé que tengo vida baja, pero no sé cómo subirla, amigo. Ahora no, cómo subirlas, tío. La tela aquí. La amarre aquí. Tengo que coger madera, gente. O sea, sé que con esto no se saca. Ah, un palo, gracias. Joder, pues justamente el palo que necesitabas, ¿eh?
Vale, ahora sí que sí. Reventar de azada. El pico. ¡Let's go! Tenemos piquito. Una herramienta de minería refinada útil para extraer recursos. Como esta piedra en tuyo, ¿no? Esta roca. Sí, bien. A ver cuánto nos da. De momento dos mierda, ¿eh? Como será más que esto. Bueno, a ver. Bueno, tampoco creo que sea más grande, ¿eh? A ver cuántas piedras nos da. Tenemos una con esta, vale. Mirá, que haya picado todo eso y me haya dado 5 piedras. Hostias, ¿sabes? Hostias. Wow. Joder. Es durete, ¿eh? Me cago en 10. Vale, todas las piedras aquí. Vale, necesitaríamos. Qué pesado, que sí, me morí ya, venga. Perdón, que se me ha quedado pillado esto. Ahora necesitamos. ¿Qué podemos hacer por aquí? Es que con la azada. Podemos hacer como tal un campo para cultivar donde nos dé la gana. Es decir, ahora mismo pues yo puedo hacerlo aquí. No estoy muy seguro, ¿eh? Esto para la cama, la cual me da un poquito igual. Cinturón de herramientas. Ah, amigo, para poner aquí abajo. Vamos a hacernos esto. Esto no nos cuesta ni menos. Es la primera cosa que deberíamos habernos hecho. Le he gastado, no me lo voy a creer, ¿no? 4, fabricación, gracias. A ver. Ah, que cada uno nos desbloquea uno. ¿Y cómo lo pongo yo esto ahí? ¿Cómo pongo yo esto en el cinturón de herramientas? Pregunta sería, ¿cómo pongo yo esto aquí? Y pues ya mismo podría hacer otro. No tengo. Si tengo uno. Yo tengo. Yo solo. No, no tengo más. Dice, me recordó cuando. A cuando compré la Uncharted, la trilogía y después la. El plus lo regaló. Ya. Eso también un poco putadilla, sí. Voy a poner esto en el mismo sitio. Vale, a ver, vamos. ¿Ves? Es que tengo lo del 1 desbloqueado, pero no sé muy bien qué significa. Corcho de pesca, no sé, no. Vale, pues la barquita la tenemos. Me gustaría ir a probarla. De hecho, vamos a ver qué hora es. Las 2, perfecto. Buena hora para. Ahí está, para dormir. Vamos a guardar primero. Dormimos. Y vamos a explorar ahora, gente, con esta pequeña barquita. Ya que tenemos la vela, eso sí. Bueno, eso sí, no. Si no tenemos. Uy, qué buen tiempo. Madre mía, qué bonito tiempo. Qué bonito día, la verdad. Patas en casa. Otra vez la bebida, qué pesado, tío. No se ha hecho todavía, no me voy a creer, ¿eh? Bueno, pues se voy a quedar aquí. ¡Vámonos! No sé si corro tú. Madre mía, si ves más rápido que la esto. Joder. ¡Cállate, hombre! Madre mía. ¡Ojo! ¡Ey! ¡Que nos vamos! ¡Madre mía! Esto ya es otra cosita. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué grande! Diría que vamos mucho más rápido, que los otros. Obviamente sí, ¿no? Vamos con la fuerza del viento. ¡Qué guay, tío! Esto es otra cosa. ¡Qué guay, tío! ¡Esto ya es otra cosita! Ah, va, solo, no tienes que hacer nada. Lo caminas hacia allá. Y ya, ya estaría. Lo dicho, me da mucha pena haber perdido las boyas estas, porque podemos habernos hecho más. Pero bueno, no pasa nada. Iremos a explorar otras islas, ¿vale? Así encontramos más de todo. De hecho, sí, vamos a ir a barcos hundidos y tal. A ver si encontramos ya eso. Ya hago yo la barca guay guay.
Una pregunta, gente, ¿se pueden hacer los cofres? Vale, puedo hacer esto. Que se va para el lado, tú. Vale. Puedo hacer. Os he dicho que me va para el lado la esto, no sé por qué. ¿Puedo hacer para que los cofres se queden estáticos, gente? Es decir, para que los cofres se queden literalmente, para yo poner cofres aquí y que estos cofres no se muevan, o sea, no se me caigan de la balsa. Se puede hacer. Yo puedo clavarlos de alguna manera o alguna opción. Se va para la derecha el barco, tío. Te digo una cosa, madre mía, todo cutre que está esta tela. O sea, sí, la tela de la bicha esta. Por esto no podemos dejar que nada nos toque, estamos a uno de vida. Porque como no sé cómo curarme. ¿Qué suena, tío? Interesante. No sé qué ocurre cuando me muero, gente. Se ha puesto para que no me. O sea, para que no ocurra nada, es decir, para que pueda seguir jugando. Pero no sé dónde aparezco, ¿sabes? Tendría que hacerme una cama para que se guarde el respawn ahí. Esta no es la de antes, ¿no? Sí. Sí, por distancia es esta, sí. Mira hasta los putos cangrejos de los cojones. Voy a meter por aquí para la derecha. Para que me dejen en palos, mierda, si acaso. Porque encima me van a matar igual que antes, me van a matar. Sin que me dé cuenta. Que sí, venga, que venga. Vamos. Tontum. Tototum. Vale. Estupendo. Vale, pues a por cositas. Aquí no hay nada. Serpiente. Serpiente, me has dicho que tengo que tener cuidado con la serpiente. Nunca he visto una. Estoy a uno, tío. Toda la música esta intriga, no vea, tú qué pesado. Tengo algo de aquí. Aparte es igual, ¿eh? Otra vez, lluvia, qué pesado, ¿no? ¿O no va a llover? Otra vez llevé, ¿eh? No puedo, en serio. No. Madre mía, la música esta de Manolete, ¿eh? Es que tampoco puedo hacer mucho porque si es a esta hora, ¿sabes? No puedo hacer nada. Dijo que me dice, ¿debería preguntar por la casita o no? La casita está ahí bien tranquila, vente, hombre. La casita está bien. Lo que estamos mal son nosotros, que estamos uno de vida. Vale, aquí es que tampoco puedo hacer mucho aquí. A ver, puedo construir algo. Bueno, ey, podemos hacernos aquí. Pues espérate, que podemos hacernos aquí la base como tal, ¿eh? O sea, bueno, la base, a ver, el barco más grande, vaya. Vamos a poner esto aquí. Y teníamos los amarres, que los amarres los voy a conseguir ya ahora ya. Tengo que encontrar los pimpollos. Acabo de verlo. Eso es la serpiente, parece, creo que sí. Mira, 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 la serpiente. Chucho ahí, hombre. Vale, ahora sí. Amarre hecho. Bueno, amarre. Hecho, ahora sí. Desde aquí vamos a coger toda la madera. Vamos a hacernos aquí la ampliación de la barca. Vale, perfecto, amigo, perfecto, let's go. ¿Cuántos tenemos?
4, 8, va a tener alguno que otro más, vale. Cuatro, ocho, nueve, diez. Vale. Hay que vigilar un poquito. Guau, pues sí, aquí no podemos hacer varias ampliaciones de la barca, ¿eh? Me gusta, me gusta. Se ha ido el coco a tomar por culo. Vale, vamos a hacer la cosita. Hemos dejado todo aquí tranquilamente. Estamos perfectos. ¿Alguien sabe cómo me puedo curar? ¿Hay alguna manera de curarse? Entiendo que sí, porque no sé. Voy a coger esto. Ah, pero esto me da un poquito igual ahora. Voy a romperlo para que no se vea tan llamativo. Vale. Vale, con esto que tengo aquí ya podría hacer la siguiente ampliación. Vale. Ah, lo tengo que tener todos encima. Hay veces que esto funciona bien, otras no. O sea, hay veces que tengo que tenerlo todo encima y otras no. O eso creo. Pesado, tío. No me deja ponerlo aquí. Tiene que estar en el agua, no creo, ¿no? Si lo pongo así. No me va a dejar. ¿En serio? Ah, con las vendas puedo hacerlo. Con las vendas puedo curar. Entiendo. ¿Por qué no me deja? Tiene que estar el agua. What? Pero no puedo hacerlo metido junto. Pero no quiero hacerlo de frente. Que es justo, me ha pegado, ¿no? Bueno, pues lo hago así, vale. Bueno, vale. Vale, no quería hacerlo de frente, pero bueno, no, it's ok. ¿Las cosas? Ah, vale, que estaba. Vale, vale, que las cosas han hecho. Y ya, dateo, es normal, es algo bueno. Hay que al azar o morir, ¿no? Así es la vida. Vale, ahora esto, que son cuatro, guau. Pues con los palos voy a hacer, bueno, con los palos, tampoco hay demasiado. Perdón. Tengo miedo de que se acerque un puto cangrejo y me mate, tío. O una serpiente, no la veo. Ahora veo cómo se hacen los vendajes, ¿vale? Y me meto alguno. Pero sí, buen sitio lo hemos tenido, gente. Buen sitio tenemos aquí. Venga, hombre, dale fuerte. De hecho, esta isla es mejor que la mía, ¿eh? Me podría establecer aquí, en verdad. Tiene de todo. Es mucho mejor que la mía, de hecho. La isla de mía está toda vacía. Consumible, fabrication, construcción, vehículo. Ah, que lo puedo poner ahí también. Qué bueno. ¿Puedo hacer otro más? ¿Sé que tengo? Sí, perfecto. Pasa que ahora necesitaría otro más. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Va metiendo esos ahí, esto a tope. Pimpollo. Pues podríamos establecernos aquí con la tontería, ¿eh? Y muchas gracias, Lete, muchísimas gracias, tío. Sí, podemos establecernos aquí. Temporalmente, eso sí. Mi casa es aquella, total, hasta que se... Bueno, en verdad podríamos hacer eso, ¿eh? Ir cambiando de entre isla e isla. Es decir, tenemos ahora mismo la principal, que es aquella, pero nos cambiamos a esta, ¿sabes?
Y estamos aquí un tiempo haciendo lo que sea. Y cuando volvamos, pues ya está todo crecido de nuevo. Creo que sería buena idea eso. Pesado, tío. Vale, vamos a hacer ya las vendas. Voy a poner aquí la balsa por si acaso. Vale, las vendas. ¿Cómo se hace la venda? ¿Todo esto? Estas son construcciones. Claro, ¿cómo me hago la venda? Qué buen día hace ahora, ¿no? Sí, ya sé que me dieron una venda el primer día, pero esa la gasté. Porque me mordí un tiburón y tuve que hacerlo para no desangrarme. O sea que... Ese ya no se puede. Ah, vacío. No, pues vacío, toma por culo. Este está bien. Bueno, un vacío no, me lo puedo cargar. Así como... No voy a repetir las palabras porque en el momento que lo repita... Vale, choqué, está bien. Vale. Vale, vamos a seguir talando, gente, para emplear todo esto. Vamos a ampliar. Dice, cada día menos para ese VIP. He bajado mucho el tema de los puntos de VIP y tal, ¿eh? Los he bajado bastante. A ver, porque antes estaba puesto como una locura. Creo que era 1 millón de puntos o cosas así, ¿vale? Ahora es algo más humano. Ahora es algo más... asumible. El otro era... Me flipé, la verdad. Y también tienes que estar años y años para conseguirlo. Y vale, tampoco creo que sea así, ¿sabes? Eso, este se me gusta bastante. Vale, vamos a hacer... Ah, son 14, ¿no? 4... Ah, ya puedo hacerlo. Ah, necesito el amarre. Joder, macho. No puedo tirarlo desde aquí directamente. No. Vale, vamos a por los pimpollos. Así hacer un amarre. Venga, este uno. Ay, no, así. Tengo dos, necesitaría otros dos más. Tres. Este es el de pimpollo, está aquí. Sí, mira todo. Mira todo. Esa es. ¿Es esto? Sí, ¿verdad? Sí. Pesadito, ¿eh? Es que me estoy muriendo. Es que no sé si me estoy muriendo, ¿verdad? No tengo espacio, tío. No tengo. ¿Cómo que no? Ah, sí, ya tengo. Vale. Y ahora otra vez. Tengo cuatro de estos. Construcciones, vehículos. 14. Sí, tengo 14, tío. ¿Ves? Como tenía 14. Otra vez a la agüita de los cojones. No me, uy, como, no, como muerde el cangrejo se me mata. Como suena todo feo. Poquito a poco, tremenda barquita, ¿eh? Vamos a hacer el último esto. Vale, ya estamos aquí, perfecto. Cogemos nuestro piquito. Vale, pues el último piso vamos a hacer. ¿Qué pasa si te mueres? No lo sé, la verdad. Entiendo que reaparezco ahora. ¿Dónde reaparezco, sabes? ¿Perderé todas mis cosas? ¿Encontraré mi cadáver y podré lootear mi cadáver? No lo sé. Fíjate que hemos visto una pequeña parte de la isla y, joder, hay mucho madera, tío. Pesado, tío. O te muere o te muere, pero estate quieto. Me he quedado sin pico. A ver cómo voy a pico. Necesitamos dos de esto. Necesitamos roca. ¿Habrá roca en esta isla? Este puede ser el lado malo de aquí. Bueno, pasa, no tengo el pico. No,
Son de mentira. No me la crees que es de mentira. Saca una serpiente, tú. Esto tampoco puede cogerse. Ese va a ser el lado malo, ¿verdad? ¡Hostias! Vale, ahí no. Mira, una pequeña pedrita. Vale, es uno. Era otro más, me parece. Sí, diría que era otro más. Si eran dos y un amarre. El amarre son sencillos porque hay de todo aquí, pero si no. Vale, no quiero irme para allá, que están los cangrejos gigantes, eso. Es un puto coñazo. Si no puedo coger estas rocas de aquí. Hay cositas que no me gustan. Parece un survival. Un poco extraño a veces con ciertos aspectos, ¿eh? Claro que está llena de full madera, pero a la piedra no hay nada. Joder, es mucho más grande que la mía, coño. Mucho más grande que mi isla. No hay nada, tú. Una piedra, bien. Ya me faltan los amarres que tengo. ¿Cuánto te pone que tengo? Tengo dos, tres. Tío, ¿el puto palo este en serio? ¿En serio? Tres, vale. Vale. Pimpollo, pimpollo. Así encuentro el pimpollo, va. Esto me podía romper. ¿Puedo romperlo con cualquier cosa? Vale, sí. ¿Y el pimpollo? O sea, ¿y la fibra esa? Vale, este es uno, el de yuca. Este es el de antes, que ya he roto antes, ¿no? Sí. Mira, vale, uno. Vale, ya está, ya está, ya está. Let's go, ya tengo. Ya tengo, bien, hombre, bien. Let's go. ¿Cómo vamos de comida y tal? Vamos estupendísticamente, perfecto. ¡Epa! Madre mía, ese coño, de dato enano. ¡Hostia! Está volando. ¡Ah, un jabalí! Pues esto es enano, está todo bugueado, tío. Espérate que me mata, el mierda este. Vale, vamos a seguir con la tabación. De hecho, ya podemos hacer esta parte del barco. Esta es la más sencilla. Creo que solamente eran cuatro. ¿Ves? Es que. Vale, okidoki. Vamos a ver qué podemos hacer más del barco. Mira, también podríamos haber hecho de balsa, ¿eh? De este. Vale, pues. Nos piramos de aquí entonces, gente. Sí, nos piramos. Aunque nos piramos, pero antes voy a farmear un montón de mierda esta. De hecho, me voy a llevar muchos troncos. Joder, macho, esto no se puede. Ay, coño, está aquí. Pues este me lo llevo. Para el lobby. Para el lobby. Dice que está ligada a comer. El tema de mi salud. Pero es que lleva así un rato ya, pero un rato largo. ¿Esto lo puedo llevar tal cual? Sí. ¿Cuántos espacios tengo? Ninguno. Bueno, podemos hacer una cosita. Total, tenía dos. Si cojo este. Ah, no me puedo llevar. No, no me deja llevar el perro, tío. Ahora sí. Vale, ya está. ¿Ves? Esto está estupendo, niño. Esto está estupendo. ¡Vámonos de aquí! Ah, bueno, a tomar por culope. Subimos. Operamos. Mi casa era aquella. Joder, esto ya es otra cosita, gente. Lo he dicho, esto me gustaría llenarlo de cofres y tal, pero tengo que ver cómo hacer para que no se me vuelquen los cofres, ¿sabes? Bueno, tal, si los voy a poner aquí y se me van a ir a tomar por culo. La verdad. ¿Qué hago para 3090? No se ve, ¿no? No, no sé, digo, dime, digo, está aquí para digo, pero no sé, cámara. Visualmente, gente, es un buen mastodonte, ¿eh? La 3090, eso es cierto. Es un buen mastodonte, es un buen bicharraco.
la verdad. Pero tampoco lo veo algo como súper... ¡Guau, qué bonita es! No, es un cacho de rectángulo ahí, ¿sabes? Pero bueno. Da buen rendimiento, es lo que cuenta. ¿Y si le pongo esto motor, gente? ¿Cómo demonios consigo el combustible? ¿Sabéis? ¿Cómo consigo el combustible para la balsa? ¿Sabéis? Es que no lo sé. Porque he conseguido bidones, pero esos bidones están llenos, como tal. Tendría que organizarme mucho, gente, en la isla. Tengo que hacer todo bien. Pasa que eso tendría que hacerlo fuera de cámaras. Y no quiero hacerlo fuera de cámaras, porque entonces en cuanto haga eso, olvido el juego, ¿vale? Porque me pongo a hacer cosas fuera de cámara. Después he avanzado tanto fuera de cámaras que ya no merece la pena seguir para vídeo porque es demasiado y así. ¿Cómo quisiera tener ese pedazo de rectángulo? A ver, no voy a quejarme, está de puta madre, pero... No, pero nada, no tengo ninguna pega. Está nice, ¿eh? ¿Qué es al lado? Pues no tardamos demasiado, ¿eh? Entiendo que si tenemos más peso iremos más lento, no lo sé. La verdad. Podríamos ponerle más velas. Para que vaya más rápido, ¿ves? Esas son dudas que, me surgen. Supone que sí, ¿no? A más velas, a más grandes sean, más rápido irá. Dice, yo con una 1090 GTX y soy feliz. Es normal, ¿eh? Yo también os entiendo perfectamente. Hay cangrejos, no me jodas. Vale. Okidoki. Venite para acá. Ahí estamos. Que sí, que ya te he visto, pesado. Vale, la sed me falta ahora. Venga, ahí los tronquitos, buff. Impresionante. Esto aquí. Voy a camuflaje, tú. Vale, ahora romperé todo eso. De hecho, vamos a romperlo ya. Venga, sí, vamos a romperlo ya. Lo rompemos. Voy a llevarme unas cuantas. Eso me la voy a llevar todas. Epa. Las voy a colocar para el agüita que necesitará, efectivamente. Perfecto. Y no hay nada de agua nunca, tío. Vaya castaña. ¡Calla! Vale, ahora esto. Aquí. El pimpollo. Aquí lo tenemos. Uf. Vale, gente, pues en principio vamos a quedarlo por aquí. Hemos hecho unas 2 horitas y algo hoy, así que bastante bien. Seguiremos en el próximo capítulo, la verdad, para ver qué tenemos. Lo he dicho, no quiero seguir fuera de cámaras, porque como sigas fuera de cámaras, al final literalmente me monto aquí una base entera y ya es como, joder, ¿qué ha pasado? Y ya pierde la gracia todo, ¿vale? Pero bueno, voy a guardar antes que nada, porque siempre se me olvida. La verdad es un poco tal. ¿Ves? Mira, ya han empezado a crecer las cositas. Sí, mira, ya han empezado a crecer las cosas. Vamos a dejar que crezcan todos. Vamos a intentar no coger recursos de esta isla. Intentar, entre comillas. Se ha vuelto a pagar esa mierda. Me voy a cagar en tu padre. Guardamos y lo dejamos para aquí, gente.